Dos conferencias virtuales, una sobre la justicia ambiental en España y la otra sobre ciencia política y constitución, organizó el Centro de Estudios Constitucionales el viernes 9 de junio. En la primera conferencia expuso Gerardo Ruiz Rico Ruiz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, España, quien destacó que el derecho al medio ambiente tiene tres dimensiones: la constitucional, que es fundamental y de carácter progresivo; la convencional, donde destaca la contribución del Tribunal Europeo en Derechos Humanos a un derecho humano al medio ambiente y a la comunitaria internacional, de tipo supranacional con efectos directos y vinculantes. Aseveró que el derecho al medio ambiente es un derecho de todos y que no está subordinado a la condición de ciudadano y que es un derecho humano independientemente de su nacionalidad. La segunda conferencia estuvo a cargo del director de la Escuela Profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo, segundo Miguel Rodríguez Albán, quien sostuvo que la Constitución establece las bases para la organización política del país, define las funciones y responsabilidades de los poderes públicos y protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo tanto, es una herramienta esencial para la construcción de una sociedad más justa y democrática en el Perú. Los eventos académicos se realizaron a través de la plataforma Zoom el viernes 9 de junio a las 11 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente y fueron transmitidos en vivo mediante Facebook Live. Tribunal Constitucional.